Ante tanta espera por parte de los directivos, padres de familia y alumnos, por fin la moderna infraestructura del Colegio Jiménez Pimentel se daría a fines de agosto. Así lo dio a conocer su presidente de la PAFA, Wilker Ramírez Inga, quien señaló que la obra debió ser entregada el 23 de julio, pero el consorcio pidió una semana más de plazo. Bueno, en realidad está avanzando ya, se ha quedado que la entrega iba a ser el 23 de julio, pero ha pedido una ampliación de una semana más. O sea, la entrega se debe de estar haciendo en este mes de agosto. Específicamente la fecha no sabemos, pero sí este agosto ya. De todas maneras se hace la entrega de la obra. Bueno, esto ya lo han dicho tanto el ingeniero residente de la obra, así como también el ingeniero supervisor de la obra. ¿Hay poca tranquilidad de ustedes ahorita? No, casualmente hay un poco ya de más tranquilidad de todos los más que todo la comunidad Jiménez Pimentelina, puesto de que esto nos tenía más que todo en jaque, pensando pues de que va a ser una obra que no va a ser entregado rápido, pero como ustedes podrán notar, la obra está ya en un avance considerable. Están haciendo ya pequeños detalles para la culminación. Lo que es la piscina semiolímpica prácticamente está ya concluido, falta algunas cositas más que hacer. Y bueno, para más que todo la satisfacción de todo lo que es la comunidad Jiménez Pimentelina. Asimismo, el presidente de la PAFA indicó que luego de la entrega procederá a levantar las observaciones, que dura 60 días aproximadamente. Sí, más que todo lo que son los niveles, tanto de secundaria, nivel primaria e inicial, casi está concluido, faltando ya los toques de lo que es obra de arte, como dicen ellos, lo que es enchapado, lo que es, falta la pintura, que no es la pintura que va a quedar allá. Esta es una pintura base, ¿no? Entonces la pintura va a ser de otro color, y esto, lógicamente, como ustedes habrán podido notar también en la anterior visita, son los colores muy diferentes a los que están acá, porque es un color base, que es blanco. Entonces, todo ello va a implicar de que se tiene que hacer ya algunos arreglos para, más que todo, ir aminorando más que todo en la cuestión ya del levantamiento de las observaciones, cuando se le toca hacer ya a los encargados del levantamiento pues de las observaciones, que debe de durar un promedio de 30, 40 o 60 días. Finalmente, Wilker Ramírez Inga manifestó que a fines de agosto también ya se culmina la licitación de los equipos inmobiliarios. Nos hemos apersonado a las oficinas del PRONIEP para ver en el área que corresponde a implementación con mobiliario. Está adelantado todo, ya entró hace ya semanas en un proceso de licitación, y nos han dicho que entre agosto también deben de estar haciendo la entrega del mobiliario. Ahora, ese mobiliario debe de ser trasladado también desde Lima hacia la ciudad de Tarapoto, ¿no? Y luego viene ya paulatinamente las otras implementaciones de lo que son, por ejemplo, el gimnasio, también lo que son el laboratorio y todo lo que corresponde a las distintas áreas de la institución educativa. ¿Ha mejorado las relaciones con los ingenieros? Notablemente, lógicamente, ha sido un alivio de nosotros poder coordinar estrechamente con ellos sobre la cuestión de las visitas que hacíamos, para ver pues in situ el avance, en qué grado está, y de esa manera tranquilizar a los padres de familia, a los estudiantes, docentes y padres de familia, ¿no?